Físicos. ¿Cuáles son los físicos? Actos que atentan o agreden el cuerpo de la persona, tales como empujones, bofetadas, golpes de puño, golpes de pie. Fíjate que no solamente el maltrato físico va a ser pegar un correazo a un muchacho, o que el esposo cogió y le dio trompas a la señora, no solamente la trompa, no solamente, sino que un empujón es una agresión. Una agresión considerada una violencia. Una patada también es una agresión. Eso dentro de los factores físicos. Ahora, dentro de los factores psicológicos, son actitudes que tienen por objeto causar temor, intimidar y controlar las conductas, sentimientos y pensamientos de la persona a quien se está agrediendo, como las descalificaciones, insultos y control. Y ustedes no pueden con dos o tres. ¿Cómo será el docente con 15 o con 20? Donde tiene doble responsabilidad: educarlos y estar pendiente, también contribuir a mirar el comportamiento que tiene ese estudiante para poder focalizarlo y remitirlo donde compete, para poder ayudar a ese estudiante. Entonces pasamos, ese es en cuanto a la parte psicológica, que todo lo que el niño le afectó psicológicamente lo va a reflejar en su ambiente educativo y en el ambiente externo, donde quiera que va a llegar. Mi nombre es Gustavo Arroyo, soy abogado y vengo a hablarles un poco de lo que es el marco jurídico y legal, de lo que es la violencia intrafamiliar el maltrato infantil. Pero voy a empezar primero hablando un tema específico, y lo he hablado en todas las instituciones educativas donde he ido, y es con respecto de los menores de edad. Nosotros, los padres de familia, les hemos ido vendiendo una mala idea, que nos han ido vendiendo a nosotros también, a su vez, los medios de comunicación, ya sea televisión, internet, y así mismo el legislador. Y es que los menores de edad son intocables. Pero se les puede corregir, no se les puede hacer nada, porque enseguida lo señalan. Te pegan y te llevan a la comisaría de familia y te ponen presa. Enseguida la familia. Yo no voy a dormir presa esta noche en San Marcos y por este lado, ni sin nada. Entonces, ya nos tenemos de corregir a los menores, porque ya ellos se están creciendo y crecen, crecen, crecen con esa idea de que son intocables. No, ¿qué podemos hacer? Se va a visitar. ¿Qué? 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 ¿